Tú fuiste el mundo de trabajar en un campo también, ¿no? Sí, pero no fue por día. Él nunca fue por día. Yo ¿Pero nunca... qué trabajaste? En las hortas de los frenjos. ¿Qué decías? Mallar los frenjos, sembrar los gras. ¿Cómo era? Sachalos, pues, iban los homis a encantirarte las hortas. A hacerlo como se sembran los tomateros. Y después sembraban los gras. Me acuerdo que un día fomos a sembrar, me fueron a ayudar, estábamos 6 o 7, sembrando a horta, allí no muy bello. Cuando estábamos, acabamos de sembrar, dijeron, ah, pues ahora no comemos aquí, nos vamos para el arroyo. Y vinimos al arroyo a comer. Empieza un golpetado de agua. ¡Madre! Dice, todos gras van a ser frailes. Lo niño un fraile que hemos sello, todos que nacerán con unas 2 folliñas. Pero había que menear después con un sacho a sachar. ¿Y cómo son frailes? Frailes en nació gran, pero en vez de tal fuliña, por ahí está nada más la cacha do gran, como metes o gran. Entonces, eso es un fraile, que no está retoño niñón. Pues eso se llama frailes. Y eso no vale. Y eso no vale, si no te da porque no está nacido fraile. Pues había que dile a ripuñelo otra vez. Y tenías que elevar un sacho, y aquí que estaba farta, pum, mi tía su gran. Aquí que estaba farta, pum, mi tía su gran. Y si no, con un dedo. Ella agarraba 6 o 7 gras y pum, 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 andaba muy ligera. Lo me feía una mujer de Valverde. Madre, ¿lo como sembréis vos tan ligera? Y dice, ah, porque hay que ser lista. Y agarraba 6 o 7 gras, pum, 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 pum. Le feía pues así para que cuando chovera no se enchera pudiña de agua. Pero había que dila a trabajar el campo y había que dir los... ¿Y luego qué debes, amallarlos cuando estaban gras? Después los gras, cuando ya os cullías en la horta, pues no en las hortas, mucha gente ya os traía amallados de lado campo. Pero aquí se iban en las laixas esas do castelo que llamamos, donde está el cementerio, era to laixas, que ahora no hay laixas. Entonces, pues tenías que dila a cultivar a laixa. Le ponías una maniña de frenjos, y aquel ya no te podían quitar a los frenjos porque era tua. Cultivar y guardar, ¿no? Cultivar era guardar la laixa. Este era laixa, pues tú estabas ahí una maniña de frenjos, pero mira, cuando tú habías dicho, como después había muta fomi, pues había dicho aquella que iba a rebuscar los gras, que había gente que iba a rebuscar los gras, pues te quitaban los gras. Y iba a otro espabilado y te ponía otra vez a lista. Ah, porque esa, otra señal. Ah, porque esa laya era ya miña, porque esa laya a tiña y cultivar. Y dice, cuando ella vino, aquí no había nada. Claro, tú te matabas y él se mataba. Él había quitado, los otros habían puesto y aquí se formaban hasta peleas y todo. Pero pues era todas unas layas para cultivar. Y pues ya viñan los de... Después cuando tú mallabas los gras, viña festa dos afretorios, que 8 de septiembre. Y comprabas, agarrabas 1 kilo de gras y ibas a venderlos a Valverde. Y te daban 1 millón 50 pesetas y te comprabas 1 millón una tela para una chambriña que viña, pues no se vestía un loco que hay ahora. Te vestías con aquella chambriña, otras lavaban la ropa y aquel día dos afletorios, pues hay a Virgen de Procesión para Praza y allí se le ofrecen cosas. Pero divas con ropa lavar, a que tenía, pues no había esos lujos que hay ahora. Y esas eran las festas y esas eran las peras que las que sacabas. ¿Y qué hacían los afletorios? Los afletorios vino bailo, era festa dos afletorios, ya que era mayordoma, está sirviendo a Virgen durante el tiempo que sea, todo año. Y en las candelas... Pero los afletorios luego traen a un tamborileiro. Pues en los afletorios traen a un tamborileiro y de noche te dan, tocan a alba por las mañanas. Cuando amanece. Cuando amanece. Y después por la tarde va un tamborileiro también cuando se vaya a ofrecer a plaza. Sale a Virgen. Con un acompañamiento le ponen una mesa allí en la plaza, una mesa con una colcha muy bonita, y allí vaya gente a ofrecer besas a estola de un señor cura y estas a moneda para un canistrel. Y después ven un día las candelas y a que dos afretorios ten que correr las candelas a aquella mañana, que si es el día 2 de febrero. Entonces esas eran las candelas. Y hay gente... A mayordoma, mira, mañana tienes que ir a correr San Brás. Y tienes que ir a correr que somos mayordomos. Y entonces se llegan a correr. Y a mayordoma que sella,
tenía que ir a comer un refresco a cada que entraba. Y a que entraba, tenía que ir a comer un refresco a casa de que es ella. Y después ya se venía por la tarde y feíamos baile una plaza, se ponía a plaza todo y gente, porque después, claro, no había música de otra manera, y con un tamboril al que él bailaba. Después vinían las músicas por las noches. Pues la música te daban. ¿Cuántas pezas te han dado a ti? Mira, a mí me han dado. ¿Qué se lo daban los novios a las novias? Los novios a las novias. Iban a darte música. Mayelo, ¿cuántas pezas te han dado a ti? A mí dos ya despedía. Te cantaban un cantal, tocaban la música. Pero un medio hombre que en paz descanse y decía, mira, nos no vamos a dar música. Unas veces la daban y otras no, porque éramos cinco o seis amigas. Muy unidas hasta ahora. Vivimos nada más tres, cuatro amigas vivimos. Bueno, pues después iban a buscar palla, palla o campo Valverde. ¿Sabes tú qué a palla? Para las caballerías. Y después, en vez de pagarlas a Uomi, pues agarraban las pirriñas y le sillaban a Mayris. Y le hemos acostado más, así que no nos podemos dar nada de perras. Ya que las perras las guardaban ellos para darlas después a novia. O las daban a nos. Y después con aquellas perras, pues tú te podías comprar otro. Otra vez otra tiliña para hacerte otra cosa, pero las músicas, hoy algunas veces se formaban vos peleas. Y las músicas se daban a noite dos afretorios. Claro, a noite dos afretorios te daban a música, os dagáis, pero después iban. Y el día siguiente había baile otra vez. Y después, el día siguiente, que era el segundo día dos afretorios, te daban chochos, altamucis, te daban los chochos que os induzaban. Y iba mayordoma con un canistrero dois repartiendo chochos por la plaza, para toda gente. Y así era la fiesta de los afretorios. Y luego, y en el campo, ¿qué más cosas feías? Cuando era o de trillar y todo eso. Ah, después cuando era trilla, pues cuando ponían los facis de pan, los ponían en aira. Y después un trillo iba encima y unían vacas y unían caballerías. Y después tenían que poner un urinal, a misora, un miseiro, va, a urinal. Y se sentaban allí en un trillo. Si a vaca tenía gana de cagar, que lo separaba, pues si tenías que quitar man luego a un cacharro, un pamisal, tenías que ponerle para que no se te mollara palva de trillar. Y miña cuñada así cuitalo se dormía encima del trillo. Y después levaban las galiñas, las galiñas pali, porque después comía mucho gran. Y las galiñas pues se enchocaban y levaban las galiñas con puliños. Cuando subían ya para arriba con puliños, ya os levaban bien escuallados. Y había un colno así de grande, con un calvario, en un calvario, me hizo que para descansar. Le pinchó una púa y entremos en el colmo, un chian de deite, para cuando viña a hora de comida, para hacer un gazpacho. Y una cuchara de pau tenía un por aquí abajo, así, en la cuchara era esta, ¿no? Y después por aquí estaba así, y allí machaban en un morteiro, con aquella cuchara machaban un ajo y un salio por él, y hacían un gazpacho. Y cuando tenían un montón, hay unas pas de meira, pues amontonaban para hacer un montón, que hacían un montón así largo. Y le decían, a mañana tenemos montón, sí, vos vais a la Agustina, vos vais a limpar a un montón. Había noches que no feía aire, pero en aquella cesta tenían que llevar el jamón, un buen mollo de pescado, ovos batidos también para lo que quería. Allí llevaban una cesta bien preparada para comer, porque si no llevaban, eran muchos hombres y tenían que comer. Y muchas veces tenían que comer igual y se paraba. Entonces se tenían que ir para casa hasta otro día. Y en la misma. Para irles por así, unos hombres de este lado y igual a palla iba para otro. Mayre, Achu, Paulo, lo. A mañana que quería que me deris vos un poco de pollo, de la sacaron un fácil de palla balagueira y iban y sacaban a palla balagueira para meterte, como te dije antes, para meterla paz y segas. Y esa era la vida que era cuando eran las eiras. Pues había un homi que tenía los labios así, que llamaban Sebastián Labios de Cardereta porque tenía los labios así. Pero miña sobra le dice un día,
¿A que no sabes, Sebastián, con qué se te quita eso dos labios? Lo dixo, anda, a ver, Agustina, a ver con qué se quitara. Y se te monta con Zotal. Zotal quiso más que yodo. ¿Sabes qué es Zotal? Un botiño es así. Entonces, luntó de Zotal y luitó sin rebaixar. Luntó los labios. Aquel hombre por todas aquellas paredes que estaban allí abajo. Mal. Por esta saltaba, por otra brincaba, los sudores que le entraban. Pues cuando vino unos 15 o 20 días, aquel hombre tenía los labios anillos de todo. Porque le hizo Zotal y no la boca, porque a piqui dabelo reventado. Pero él quiso eso, pues todos pares eran pocas paredes para saltar. Ah, ¿cómo feía? ¿Quieres saber cómo feía su pan? ¿Cómo se feía? Ah, pues su pan agarrabas a fariña y ibas un forno. A Taona. Mira, hoy o millón estabas apañando y días cuando llegabas a casa. Maire, pues a mañá, a noite que teño inda camasal. Y o millón le día, maire, pues ahí teño que xabelgar o fumeiro de... Entonces, yo tenía que lavar o... xabelgaba o fogo, pero tenía que fregar de noite, porque de día teníamos que irnos a apañar. Y levamos unas sayas, que no había plásticos. De un costar de plástico, con un calapucho le feíamos y tú atabas así en la cintura y aguantar marea y las sayas pingando. Llegabas, las colgabas allí en las llaves en un fuego y allí tiraban a fumo, pero a gente no le importaba. Madre, pues tengo que decirle al forno que esta noche, cuando llegué a casa, le he dicho a Chamanuela que tengo camasal. Bueno, pues llegabas a casa y dibas a, ya tenías agua quente y amasabas. Pues amasabas a far... ¿Dónde era? ¿Dónde amasabas? ¿En casa? ¿Pero en qué lado? En Cileirú. Artesa. Pues una artesa, eran tres cuartos de arroba que amasamos no siempre. Y estabas ahí a fariña. Bueno, pues estabas a fariña. Después, dile a ti, fulana, que te dé a levaura. A levaura era un cacho de masa que le feían así una cruya, metían en un tazón, en otro cacharro. Y había gente que tenía de un lugar que tenía as maíz de amasa, que era levaura. Y entonces tú de mañán habías feito a masa para cuando llegabas a tarde, pues ya tenías aquella masa así bufá para hacer con la fariña. Y estabas a fariña en artesa, así feías una poda, metías allí a mairi y le echabas agua quente y feías así como una papa. Desliabas a levaura aquella. E pues ya ibas agarrando así poco a poco, de un lado y de otro, de un lado y de otro, hasta que ibas haciendo tú a misma masa. Pues ya agarrabas a masa y que ya estaba feita y atapabas a lina artesa. Después ya, una vez que ibas tapando, te ibas haciendo un pan, agarrabas una bola y ibas amasando, y pues ya feías así a bola, la aplastabas así y a metías y no un sitio que estuviera quente, si era de noite, pues era de noite, pero si era de mañán, pues como te habías levantado de la cama, puñías la sábana de que ibas a ludial, a puñas en baixo y le puñas a o pan allí hasta que estaba ludio. Pues como tiñas que ludiar un casa, pues ibas a un forno, pues ya que tiñas ludio, que ya ves que o pan ya estaba para levarlo, ya o levabas o forno y o amasabas, traías o pan para casa y habías feito aquilo no serán. Outra xabelgaba o fogo y acabas de xabelgar o fogo, que era unha escoba de ciacillo, que se iba ao campo a comprar, a buscar esa elba, la atabas así unas dos ou tres cordas e a moitías en unhas bicas que había así de barro, un barro que traían a vender a cara da zarza, un cacho de así traían os dedos aseñalados. E ibas a máis dunha vidiña que ten viviai, e máis de Xavicenta, deime tantas bicas de barro. Así estabas en un cacharro y as desliabas y pues agarrabas aquel ciacillo y sabelgabas o cileiro. Pero pa un barro amarelo non había va este barro. Tú tiñas que dilan cá unhas mulleres que vindían que habían ido ao campo Valverde a buscar ese barro era de outra maneira, pero de sabelgar en blanco te vindían as vicas. Pero aquel tiñas que dila comprar por tilimiso, por cuartillas, ou meios, ou un cuartillo, que eran uns bichinhos así de meira, feitos cuadrados, e un tiña máis fundo que era o cilimín, outro medio cilimín,
e divas Isabel Gabas, despois untabas o fogo de sosa, fregabas de noite, maire, ainda cabía e a noite que ainda xa virguía o fogo, maire, fíjate, e a que horas, e a que horas, e o millón estabas a sondi da noite fregando a calle con o cipillo, pero era así, e había que ir a buscar a agua á plaza, ao Pilar, e a fregalo, e feías to cando viñas a apañar, porque por o día como feías, tiñas que aproveitar o tempo de noite. Tú te ríes, hoy también me río, filho, me gusta contar las cuisinas. Faziam alguma oração quando faziam o pão? Não. Não diziam nada? Não. Para fazer uma acrotima ou algo? Não, acro, não. A levaura, quando ibas para a casa da mulher, pois feias a bola, E depois com a mesma rapeira, le feias assim, le feias a cru. E a levavas a cá a mulher, nada mais, para o pai não le... A bendição e não. Que era a rapeira? A rapeira, como a rapeira era unha coisa, mira, era igual aquí así isto, non? Así, así. Depois tiña un rabo así para arriba, e ese era a rapeira de rapal, de raspar a fariña cuando estabas en artesa. Raspabas o que había quedado a riol e depois volvías a amasar ali, te quedaba artesa limpiña. E ese era a rapeira. Tiña un buraquinho tamén arriba para colgala, e ese era a rapeira. E a taleguinha que pois tiñamos que ir a buscar a fariña a Valverde e a traíamos e depois pois, puñamos ali a taleguinha de dentro da Altesa, que encima daquela Altesa, embaixo da Altesa estaba unha mesa desa onde se puñan os cuchinos cando se mataban.